Docentes autoconvocados rechazan la propuesta salarial y las modificaciones que el gobierno de la provincia de Córdoba presentó recientemente. Además, hay rechazo también en la mayoría de las delegaciones dentro de Tercero Arriba. Mañana van a estar expresándose en la ciudad. Unidos por Río Tercero, vamos abriendo el panorama frente a lo que serán las PASO en la ciudad de Río Tercero. Se van conformando alianzas, van apareciendo precandidatos, vamos a ir entendiendo juntos este mapa político que se abre en nuestra ciudad. Pacientes con trastorno del espectro autista, más allá del efeméride que visibiliza todas las acciones para que como sociedad comprendamos y podamos convivir e incluirlos, vamos a compartir la información desde el abordaje que realiza el centro pediátrico en nuestra ciudad. Los riesgos para quienes contraen dengue por segunda vez, más allá de lo que pudimos ver, lamentablemente, el caso de esta mujer fallecida en Córdoba, las consecuencias de lo que ya está expresado como una pandemia en esta zona endémica que es Córdoba. ¿Cómo están? Bienvenidos a Local Noticias. Miércoles, jornada bastante nublada, fresca. ¿Cómo andamos, Sole? Bien, Flavia. Por más que en algún momento salió el sol de la mañana y parecía que iba a ser un día bien cálido, con unos 25, 26 grados. Bueno, ya a mitad de mañana eso cambió y acá estamos un poquito más abrigadas para este día. Exactamente. Comenzamos a transitar la información en esta jornada. Habíamos dicho que era una semana corta para muchas instituciones, trabajos, en el marco de lo que es, por supuesto, la Semana Santa, asignada por este momento histórico en la vida de los cristianos que marca un antes y un después en el calendario litúrgico y que por supuesto todos nos vamos adaptando y acondicionando a lo que se toma como día no laborable, como feriado, lo que ocurre en el jueves y en el viernes en cada realidad laboral o institucional. Por eso también hay mucha información sobre que es hasta el día de hoy, hasta el miércoles, y después no la vamos a tener hasta el día lunes. Así es, bueno, el viernes ya es feriado nacional y así se encontraba como la última mañana hábil, digamos, de la ciudad de Río Tercero, con toda la actividad de bancos y de edificios públicos que se va a ver resentida por dos días. Por lo tanto, bueno, no es la realidad del comercio, la mayoría del comercio mañana sí va a estar abierto, día jueves, y el viernes ya es un día feriado que se respeta para todas las personas y para todos los lugares, ¿no? Es un día que ya está en el calendario como un feriado. Nos adentramos entonces en la información porque el problema del bajo salario, de las condiciones en las que los docentes están trabajando, que se suma también a otros sectores de la provincia, muy conocido lo que pasa con el sector de la salud. En este caso se han reunido, han realizado una asamblea, plenarios. En el día de hoy se estuvo votando para ver qué pasa en Tercero Arriba con respecto a esta tercera propuesta que realiza el gobierno de la provincia de Córdoba y que sabemos de buena fuente que hoy ha tenido un gran porcentaje de rechazo en esta votación en el departamento Tercero Arriba. Veremos el lunes qué respuesta nos da UPC. Mientras tanto, docentes autoconvocados mañana en este contexto van a estar expresándose, van a estar haciendo visible una vez más este reclamo de lo que se está buscando a nivel educación y lo harán en el nudo Interfábrica aquí en la ciudad de Río Tercero. Sí, Flavia, de hecho, bueno, a ver, en estos momentos, mientras estamos hablando, se está desarrollando en la sede UPC Río Tercero la asamblea departamental, donde las distintas escuelas que tienen delegados están enviando sus mandatos. Ayer nosotros hacemos un conteo y el rechazo era muy fuerte en muchas escuelas de la ciudad y de la zona por entender que esta tercer propuesta, muchas veces vendida desde la conducción de la UPC como superadora, es prácticamente clon de las dos anteriores, intentando incluso en algunos ítems, como por ejemplo el ítem docente, romper la lucha en relación con lo que se está reclamando también para los jubilados, porque es un ítem que solamente impacta en los docentes activos, que no va a tener repercusión para nada en los pasivos, que tampoco hacen al conteo general después, y eso va de alguna manera como haciendo cierta mella hacia el interior, ¿no? Marcando por ahí ante la desesperación por la necesidad de un incremento salarial, de que algunos docentes digan, no puedo sostener más esto, acepto. Digo, los descuentos han sido brutales,
realmente han sido extorsivos. Se nos había dicho que no, que ahora con el nuevo sistema de carga los descuentos iban a ser realmente proporcionales a la cantidad de horas o de días que el docente trabajaba, y los recibos de sueldo en muchos casos demuestran otras cosas. Tenemos el caso de una colega que, estando de licencia, por lo tanto, si estás de licencia no puedes hacer paro ni nada por el estilo, recibió descuentos. Entonces, por ahí está bueno que la gente entienda que el reclamo no es caprichos. Ayer alguien decía, bueno, pero lo que pasa es que la torta salarial que tiene el gobierno para repartir es esta, no hay más que esto. Bueno, entonces, si no hay más que esto, sería interesante que quienes tienen responsabilidades políticas se sienten, den una conferencia de prensa y blanqueen que no hay más dinero. Y le expliquen a los cordobeses en qué se invierte el dinero de la provincia de Córdoba. Porque en salarios y en mejoras a la condición docente, te puedo garantizar que no. De hecho, digo, un dato, ¿no? La gente de la escuela Proa, que sigue esperando su edificio, prácticamente llevan 5 años trabajando en condiciones paupérrimas, ayer proponían en la asamblea volver a la virtualidad para mostrarle a las familias y a la sociedad de Río Tercero y de la zona cómo se trabaja en las escuelas Proa, que aclaramos que tienen como finalidad formar estudiantes en el ámbito de la programación en computación. ¿Sí? Decían, si nosotros tuviéramos que dar clases virtuales usando los recursos de la escuela, tenemos computadoras obsoletas que no funcionan, un internet que se cae, dice, sería imposible. Bueno, en esas condiciones se trabajan las escuelas de Río Tercero, de la zona y de la provincia. Moni, mañana es jueves santo, sabemos que también hay un flujo importante de personas que deciden hacer turismo, más allá de lo que pasa en Semana Santa, y la expresión visible y pública va a ser precisamente en el nudo Interfábrica. Va a ser en el nudo Interfábrica a partir de las 9 de la mañana. La intención no es joder a nadie, la intención no es cortar la ruta, sencillamente, por eso lo vamos a hacer en un semáforo, aprovechar como hemos hecho otras veces en la plaza, cuando el semáforo se pone en rojo, visualizar, cambiar de carril cuando se ponga en verde. Digo, necesitamos el apoyo de la gente. Digo, el rol del docente en esta sociedad es de ser formador de futuros formadores. El reclamo más puntual tiene que ver con la cuestión salarial para los activos y de devolución de derechos para los pasivos. Pero también tiene que ver en el conjunto del reclamo con nuestras condiciones para poder acceder a las cartillas médicas, con las condiciones edilicias en las que estamos trabajando, con las condiciones académicas en las que estamos trabajando. La sociedad por ahí no ve todo lo que hay por detrás del trabajo de nuestra profesión docente, y la verdad que lo que estamos cobrando no amerita ni siquiera, a bocajarro y mal dicho, las 4 horas que estamos frente al aula. Y eso es lo que estamos pidiendo. Imagínate, Flavia, que en la propuesta que acaban de presentar, una maestra, vamos a figurar una maestra, que tomó un cargo en un acto público en marzo, ¿sí? Va a cobrar todavía 8.000 pesos por debajo de lo que la Cámara de Almaceneros marcó como la canasta de alimentos del mes de marzo, que fue de 195 mil pesos. Bueno, con esta propuesta salarial de la provincia de Córdoba, una maestra que recién se inicia, que puede ser sostén de hogar, va a cobrar a julio 188 mil pesos y chirolitas. De eso estamos hablando. Comenzamos hoy a hablar con algunos referentes políticos de la ciudad de Río Tercero. Siempre estamos cerca de todos los espacios y poco a poco ir entendiendo lo que va a suceder en nuestra ciudad en relación a los precandidatos camino a las PASO, que ya tienen fecha, que van a ser en junio y que hay ciertas fechas para cumplir para poder presentarse a estas elecciones primarias. Bueno, por eso hoy conversamos con Romina Carezano. Se dio a conocer el nombre de una alianza, de un espacio que está integrado por muchos partidos políticos, que se llama Unidos por Río Tercero, y Hacemos por Córdoba integra este espacio con otros, por lo tanto comenzamos hoy hablando con ella. Es Unidos por Río Tercero, que es la alianza que va a participar de las elecciones en esta ciudad. Ya se inscribió hoy en Córdoba. Así que bueno, ahora resta la parte, justamente la que vos decís, es ver quiénes van a ser los candidatos, precandidatos que van a ir a una PASO dentro de esta alianza que se llama Unidos por Río Tercero. Todavía no hay ninguno confirmado y hay plazo
hasta el 15 de abril para presentación de listas. Ahí recién ya vamos a tener la seguridad de quiénes van a ser los que van a competir dentro de este Unidos por Río Tercero. Bueno, la idea de poder presentar un espacio común, plural, bueno, fue surgiendo con otros partidos. ¿Cómo fueron estas alianzas también en este tiempo? Sí, mira, nosotros desde lo que es nuestro espacio, digo, yo soy concejal de Hacemos por Córdoba, pero hace mucho que participo, hace muchísimos años que participo y tenemos un espacio. Nosotros creemos mucho en los consensos, en el trabajo del equipo, siempre trabajamos en conjunto, siempre tratamos de nutrirnos de los que piensan distintos. Es tan importante, por eso tan importantes son también las PASO, ¿no? Porque en ese lugar un vecino puede elegir entre diferentes personas que tienen una similitud porque están bajo una misma alianza, en este caso, por ejemplo, pero a la vez tienen sus diferencias. Entonces yo creo que es re importante, la PASO es una herramienta muy importante para que el vecino pueda elegir realmente quién quiere que después lo termine, quién quiere que después sea el candidato y quién quiere, obviamente, finalmente, quien sea el intendente, ¿no? Quien dirija los destinos de la ciudad, que tan importante es. Bien, le integran muchos partidos, algunos de ellos hay pocos o muchos representantes en Río Tercero. Está integrada por el Partido Justicialista, está integrada por el Partido GN, está integrada por la Democracia Cristiana, está integrada por varios partidos, obviamente, y esa es la alianza que va a participar acá para competir por la intendencia, ¿no? O sea, por eso es Unidos por Río Tercero. También conversamos por un programa provincial, Mi Huerta, un programa por el cual se llegan semillas a las ciudades, a las personas que se inscriban para poder hacer la huerta en cada estación. Y es por eso que desde Hacemos por Córdoba hacen esta gestión y las semillas van a llegar a ese bloque, al bloque de los concejales de Hacemos por Córdoba en nuestra ciudad. Por lo tanto, hay tiempo, hasta el 7 de abril quedan estos días apenas para poder anotarse y luego sí recibir las semillas. Tenemos, sí, el programa Mi Huerta en Tu Hogar, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, que comenzó allá con la pandemia y que por medio de este programa se le acerca a las personas kit de semillas de diferentes temporadas, de primavera y de otoño. Ahora estamos con las inscripciones para recibir, de manera gratuita obviamente, el kit de semillas de la temporada de otoño. Hay tiempo hasta el 7 de abril. Te tenés que inscribir en la página del Ministerio de la Agricultura, que es www.agricultura.cba.gov.ar, y ahí te metes en el cuadrito que diga Mi Huerta, Tu Hogar, llenas todo el formulario y ya con eso me van a mandar a mí la semilla para esa persona y yo le voy a estar avisando cuando lleguen. Hay plazo hasta el 7 de abril. Así que es importante que todos aquellos que quieran recibir el kit de semilla, que va a traer rúcula, acelga, zanahoria, lechuga, cebolla, que se inscriban lo antes posible. Si alguno tiene algún problema y no puede hacerlo, acá lo esperamos para ayudarlo a inscribirse. Bien, en el Consejo Deliberante, en este bloque, es donde se están receptando estos pedidos y también luego se van a entregar. Acá en el bloque Hacemos por Córdoba, preguntan por mí, no hay ningún problema, nosotros le ayudamos a inscribirlo y cuando recibamos los kits de semillas de todos aquellos que se hayan inscrito, nos vamos a estar comunicando para que lo puedan venir a retirar y ya a hacer la huerta de la temporada de otoño. Nacida de un espíritu emprendedor de nuestros fundadores, que vieron en el servicio una forma de evolucionar. Una historia común, tejida con los asociados, buscando evolucionar en cada nuevo desafío. 90 años, compartiendo los valores cooperativos, trabajando con responsabilidad generacional, con un sueño común, mejorar la calidad de vida de todos. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. Para mí, gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades.
El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. Este 2023 te vamos a acompañar también desde este programa, desde este ciclo donde abordaremos todo lo que tiene que ver con la política partidaria, gubernamental, también con lo que sucede en las instituciones, hablando con los principales referentes de cada uno de los organismos de la ciudad. Esto es la temporada 2023 de Todo Pasa. Wake Up TV llega a tu pantalla. Nos tomamos un tiempo para volver. Te vamos a sorprender con cultura digital, turismo y hotelería, deportes, música, criptomonedas, viajes, arte y mucho más. Todos los miércoles 23 horas por canal local. Para nosotros esta obra no tiene precio. Tener un pavimento después de pasar tantas cosas con los caminos de tierra, la lluvia, todas esas cosas, para nosotros esto es muy, muy importante. Nosotros desde aquí podemos llegar a la 158 sin problema, teniendo toda esa ruta ya hecha. Así que bueno, muy, muy, muy contento con esto porque bueno, para la zona va a ser muy, pero muy, muy importante. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con toda la actividad deportiva. Bueno, con esto del feriado largo, va a haber fútbol. Mañana tenemos los equipos de nuestra ciudad. Atlético Río Tercero va a jugar con el Deportivo Independiente y Vecinos con 9 de julio. Dos clásicos lindos, interesantes. Seguramente la gente los va a acompañar. Después son dos lindos partidos. En el fútbol, los demás partidos juegan entre sábado y domingo. Domingo va a jugar Casino, su partido visitante. Completando una nueva fecha del torneo del ascenso que viene de ganar y quiere ser protagonista. El sábado normal, la fecha del fútbol infantil, que también se presenta una jornada realmente importante. Se ultiman detalles para el fútbol femenino y también
para el fútbol senior. Sí, hablando de fútbol infantil, pero barrial, que en un ratito lo vamos a escuchar a Rocío Comba, porque se viene el próximo 15 un evento extraordinario organizado por la cooperativa a través de los 90 años del fútbol infantil barrial. Así que va a haber una actividad realmente impresionante y, por supuesto, vamos a tener imágenes y voces de los protagonistas. En el tema del básquet, continúa el asociativo este fin de semana. Vamos a ir directamente, mañana es el día de la actividad física. Hablamos con la secretaria de Deporte, Rocío Comba, de esa actividad, de la cantidad de talleres que están apareciendo en el polideportivo, ya está quedando chico, y también de esta actividad que hablamos del fútbol infantil barrial. A ver qué nos decía Rocío Comba. Buen día. Bueno, sí, la verdad es que celebramos en el día de mañana el Día Mundial de la Actividad Física. Hemos preparado en el transcurso de estos días una serie de actividades que hemos hecho de la Secretaría de Deporte en conjunto con las salas cuna, la guardería. Hoy vamos a estar con los adultos mayores haciendo justamente actividad física para ellos y la importancia de este estímulo. Y en el día de mañana, que es 6 de abril, el día que se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física, vamos a hacer en general para el público una caminata guiada por el Caracol. Está planificado 14:30, ya partir hacia el Caracol. Lo hemos hecho anteriormente, o sea, aquellos que tienen la experiencia saben que es netamente recreativo, se hace caminando, se les suministra, bueno, hidratación, también tienen unas frutas allí para tomar, tanto sea cuando salen como para cuando llegan. Y la idea es eso, digamos, sembrar, como siempre buscamos, esa semillita de la importancia de una práctica deportiva o, como digo, en este caso, hacer una actividad mínima como para que, todos sabemos, digamos, los beneficios de poder tener, o sea, de tener una rutina de actividad física. Bueno, el polideportivo está quedando chico, ya que hay más actividades y se van apareciendo muchas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, primero creo que el poli se está poniendo lindo con el tema de cómo están quedando los baños. Uh-huh. La infraestructura del poli, una vez que se terminen todas las obras, va a quedar realmente preparado para seguir, digamos, estando al nivel de la recepción de la gente que participa en las actividades. Todos los fines de semana hay una actividad distinta. Este fin de semana hay Newcom, pero cuando no hay Newcom hay volei, y cuando no, siempre hay una actividad. Así que, bueno, en ese aspecto para nosotros siempre, como digo, ¿no?, como capital nacional deportista, tener un espacio con 4 canchas, que no es frecuente, bueno, con baños preparados, con albergue para albergar y alojar a los deportistas, la verdad que, bueno, nos da mucho placer, así como también el caso de la Traffic, por ejemplo, que está pedida prácticamente para todos los fines de semana, la van pidiendo, y eso tiene que ver con que, bueno, el acompañamiento por parte del municipio a las actividades deportivas y el movimiento que genera eso, tanto en índole local con el poli, como cuando tienen que viajar con la Traffic. Y el fútbol infantil barrial cerrando con los 90 años de la cooperativa en conjunto, un gran torneo. Exactamente, vamos a abrir el año con ese encuentro. La verdad es que, bueno, los chicos ya están todos en actividad, las 11 escuelitas municipales, donde decimos aproximadamente hay 500 chicos que participan entre todas las edades. Y bueno, vamos a encontrarnos para celebrar, hacer un primer encuentro y celebrar el cumpleaños de la cooperativa también. Gracias. A ustedes. Hace muy poquitos días, precisamente el 2 de abril, es el día y la efeméride para visibilizar la importancia que tiene conocer todo sobre el autismo, esta condición que tienen niños y niñas. Aquí en la ciudad de Río Tercero trabaja un equipo interdisciplinario en el centro pediátrico en Barrio Acuña, con las profesionales que abordan este aspecto de la salud de los niños y las niñas de nuestra ciudad. Con una de esas integrantes del equipo estuvimos hablando precisamente acerca del espectro autista. Bueno, como vos decís, el 2 de abril fue el Día Mundial, es el efeméride del Día Mundial sobre la concientización sobre el autismo. El objetivo, digamos, de esta efeméride tiene que ver con esto que vos decís, visibilizar un poco más estas condiciones del espectro autista para una mayor y real inclusión de esta persona que tiene esta condición en la vida cotidiana, o sea, en todos los espacios que él habita, en el cine, en el club, en el supermercado, en la sociedad, en un núcleo familiar. Ese es el objetivo principal de la visibilización mundial sobre el autismo. ¿Cuándo se da un diagnóstico de autismo? ¿Qué cosas hacen que en una familia alguien
detecte, o a lo mejor en la escuela, o cómo se da este diagnóstico? En realidad, el diagnóstico del autismo es un diagnóstico que se le dice clínico, digamos. No hay un test específico sobre autismo. Son ciertas características, digamos, o condiciones que va sumando el niño para llegar a ese diagnóstico en general. Decimos en general porque son condiciones generales que pueden no ser iguales de un niño a otro, digamos. Sí se presentan las mismas características, pero de distinta manera de un niño a otro. La forma, como decimos, es clínica, digamos. Sí, la familia puede empezar a notar algunas características propias, como alguna dificultad en el lenguaje o en la comunicación, ya desde muy chiquito, un bebé que no puede expresar una sonrisa social frente a la mirada de la madre, o un bebé que no puede imitar estas conductas propias del entorno, ni decir palabras, ni palabras frases, digamos, son todas pequeñas ayuditas que van llamando la atención del núcleo familiar o del pediatra y que va generando un antecedente, digamos, para buscar o indagar más en el desarrollo general, porque no es solamente una situación de lenguaje o de comunicación, sino que también tiene otras características propias. Tiene dificultad principalmente en la interacción social, en la conducta, en el procesamiento sensorial, puede tener intereses restringidos, entre otras características. Sin embargo, hay muchas otras situaciones o instancias en las que la persona convive y puede desarrollar actividades, es decir, que hablamos de acompañamientos, terapias, formas de poder hacer que esto sea parte de la vida de una persona. Sí, exactamente. Bueno, el objetivo de la visibilización de este efeméride tiene que ver con eso, con poder detectarlo tempranamente, que como decimos no es una enfermedad, sino que es una condición que va presentando cada persona como una característica sobresaliente, digamos, y poder detectarlo tempranamente lo que nos ayuda es a brindarle los recursos que el niño con autismo necesita para poder esto, ser independiente, poder integrarse en la escuela o poder ser incluido, vamos a mejorarlo así, poder llevar una vida, una calidad de vida lo mejor posible, digamos, y para ello hay un montón de rehabilitación o de procesos de apoyo que puede requerir de parte de terapeutas, ¿no es cierto? Aquí en el Centro Pediátrico de Río Tercero funciona, de hecho, un equipo que trabaja en pos de este tipo de características o de del aspecto autista y de otras patologías o de otras características, vamos a decir. Sí, bueno, nuestra función, nosotros somos parte de un equipo de estimulación temprana, estamos compuestos por múltiples disciplinas, entre ellas fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, psicomotricidad, terapia ocupacional, kinesiología. El objetivo es, nuestro objetivo es la estimulación temprana, digamos. Nosotros lo que hacemos es detectar estas primeras situaciones que pueden dar lugar a pensar que este niño podría tener esta diversidad de aprendizaje, vamos a poder decirlo. Entonces, cuando nosotros podemos detectar esta situación, hacemos un acompañamiento de la familia a solicitar un certificado único de discapacidad para que el niño pueda acceder realmente a las terapias como corresponde. Nosotros hacemos prevención primaria, se le dice, es esto, digamos, es anticiparnos al diagnóstico específico. Entonces, si bien nosotros hacemos este acompañamiento con la familia, el objetivo después es derivarlo a equipos de rehabilitación interdisciplinarios que son los encargados específicamente de brindar las respuestas en cada etapa del desarrollo, porque cuanto más tempranamente se detecte esta situación, mejor, pero también es un desafío no solamente para el niño de 0 a 3 años, que es donde generalmente se diagnostica, digamos, esta condición, sino que también es una situación que va a acompañar a lo largo de la vida a este sujeto y a su familia, por lo tanto es un tratamiento continuo que debe ser procesado, digamos, a lo largo de la vida del niño y el joven, ahora podemos decir.
Y continuamos hablando de un tema que preocupa y mucho en la provincia de Córdoba, ya es zona endémica, estamos hablando del dengue y sus consecuencias. No solamente preocupa el aumento considerable en el registro de casos positivos, sino que recientemente ha fallecido una mujer en la ciudad de Córdoba por dengue. ¿Cuál es el riesgo de las personas que son picadas por segunda vez por un mosquito, por este vector que transmite el dengue? Y por supuesto, ¿qué es lo que está al alcance nuestro como habitantes de una ciudad para hacer y prevenir esta enfermedad? Sí, el asunto está así. La primera exposición al virus del dengue, o sea, la primera vez que el mosquito pica, inocula el virus del dengue en una persona, puede pasar hasta desapercibido. Ese momento puede cursar con síntomas o sin síntomas. Si pasa sin síntomas, el paciente nunca se va a enterar que tuvo una inoculación viral. La segunda exposición al virus es el problema, porque ya el cuerpo tiene esos anticuerpos que provocan los efectos secundarios que desgraciadamente llevan al fallecimiento en muchas personas. Bien. Bueno, el uso del protector, el descacharreo en los hogares, ¿cuántas cosas a tener en cuenta que nos corresponde a nosotros, digamos, a las personas que estamos expuestas a la picadura de este mosquito? Porque la fumigación sabemos que es inútil, ineficaz. Entonces, ¿cuánta responsabilidad nos confiere a nosotros, ¿no?, en este tema? Porque ya está instalado. Tener la conciencia de que nosotros ya somos zona endémica, no van a ser casos aislados. Y a mayor cantidad de casos, a mayor cantidad de pacientes, vamos a tener mayor cantidad de riesgo que el dengue sea hemorrágico. Vacunas en este momento, si bien hay, no están disponibles en nuestro país. Hay una que está autorizada, pero que no está en distribución. Entonces tendremos que esperar que esto suceda, esto de autorizar las vacunas para poder empezar a colocar las vacunas en aquellas personas que han padecido la primera exposición al virus. No es que todos nos podemos poner el virus para prevenir, sino que tenemos que, se indica en aquellas personas que ya han sido picadas e inoculadas. Hasta tanto tenemos que ser conscientes que la responsabilidad del cuidado es nuestra. Doctora, ¿la llegada del frío podría revertir el panorama? En general, lo que se dice es que los mosquitos son de circulación estacional. Necesitan calor, necesitan humedad, entonces el frío mitiga aquellas poblaciones grandes de mosquitos. Si bien, hasta que se vaya el calor, falta todavía un poquito de tiempo. Tenemos todo el otoño. Claro, claro. Bueno, y ahora el clima está bastante complicado predecirlo con los cambios que hemos tenido. Doctora, cuando una persona porta el dengue, ¿puede contagiar a otra? El contagio se hace indirectamente. El contagio, para que se contagie una persona a otra, necesitamos de un mosquito, necesitamos el vector. Entonces, una persona enferma, picada por un mosquito, hace que ese mosquito inocule sangre con el virus, y cuando va a picar a la segunda persona, inocula en ese momento. No son mosquitos de una sola picada, entonces pican varias veces. Ese es el problema, y eso es lo que hace la transmisión del virus, principalmente en zonas, viste que se limitan las zonas, en barrios o en manzanas o en el mismo entorno familiar, justamente porque son mosquitos que son de hábito doméstico y que pican varias veces. ¿Cómo se puede detectar el dengue en una persona? ¿Hay que hacer un análisis puntual? ¿Es sencillo? Cuando un paciente empieza con algún tipo de síntomas, principalmente fiebre, con un dolor muy fuerte de cuerpo. El dolor de cuerpo es el que puede predecir que estamos frente a un paciente con dengue. También, como te decía antes, puede que el paciente pase asintomático con un síndrome febril y un poquito de decaimiento y no consulte al médico. Entonces, lo importante es, si encontramos el vector en casa, vemos el mosquito, un mosquito que es diferente, es raro, es un mosquito un poquito más grande, que tiene unas manchas, que tiene un poco más de cuerpo, entonces se le ven unas manchitas blancas, el mosquito común es gris, con patas largas. Entonces, este mosquito ya es diferente. Y sí, en donde encontramos un mosquito de esos, empiezan a aparecer pacientes, personas con fiebre, con dolor corporal o con algún sarpullido
con alguna erupción en el cuerpo, inmediatamente consultar, de manera tal de que los médicos, que ya están todos, todas las guardias están anoticiadas, van a pedir los estudios serológicos específicos para la detección. Nacida de un espíritu emprendedor de nuestros fundadores, que vieron en el servicio una forma de evolucionar. Una historia común, tejida con los asociados, buscando evolucionar en cada nuevo desafío. 90 años, compartiendo los valores cooperativos, trabajando con responsabilidad generacional, con un sueño común, mejorar la calidad de vida de todos. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. Para mí, gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Este 2023 te vamos a acompañar también desde este programa, desde este ciclo donde abordaremos todo lo que tiene que ver con la política partidaria, gubernamental, también con lo que sucede en las instituciones, hablando con los principales referentes de cada uno de los organismos de la ciudad. Esto es la temporada 2023 de Todo Pasa. Wake Up TV llega a tu pantalla. Nos tomamos un tiempo para volver. Te vamos a sorprender con cultura digital, turismo y hotelería, deportes, música, criptomonedas, viajes, arte y mucho más. Todos los miércoles 23 horas por canal local. Para nosotros esta obra no tiene precio. Tener un pavimento después de pasar tantas cosas con los caminos de tierra, la lluvia, todas esas cosas, para nosotros esto es muy, muy importante. Nosotros desde aquí podemos llegar a la 158 sin problema, teniendo toda esa ruta ya hecha. Así que bueno, muy, muy, muy contento con esto porque bueno, para la zona va a ser muy, pero muy, muy importante. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. Desde 1961 nos especializamos en la ejecución de obras en Río Tercero y alrededores, contribuyendo al crecimiento de la ciudad y la región.
Realizamos proyectos de obras, replanteos, nivelaciones en general, especificaciones técnicas generales y particulares, y llevamos adelante las direcciones técnicas de obras civiles. Contamos con planta de elaboración de mezcla asfáltica en caliente, planta de hormigón elaborado propia y laboratorio de ensayos y control de materiales. Nos caracteriza nuestra responsabilidad y compromiso, mano de obra con personal calificado y una flota de equipos y maquinarias totalmente aptos para llevar adelante todos los trabajos propuestos. Solicita información al 03571 41 1111 o presencialmente en nuestro edificio administrativo situado en Deán Funes 15. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Este sábado están todos invitados al auditorio de la biblioteca, donde se va a vivir un momento muy lindo porque se comienza a celebrar los 10 años de la Escuela de Percusión Retumbos. Así que la propuesta obviamente es musical y de encuentro. Estuvimos con Franco Baino. Sí, este sábado 8 de abril vamos a en el auditorio de la biblioteca vamos a compartir un concierto con dos agrupaciones que han surgido también de esto, de amigos, de hacer música, de creer en la utopía de que el arte puede ayudar a transformar la vida de la gente. Así que eso, es como el ciclo, porque este va a ser el primer toque de un ciclo, se llama Celebrar y Agradecer. Y creemos que esas son las palabras que nos pueden definir en este tiempo, tener gratitud por todo lo compartido y celebrarlo con quien tenga la posibilidad de ir. Va a haber una entrada porque hay gastos que cubrir. Así que bueno, se pueden comunicar con nosotros para reservarnos y nada, los esperamos. Tenemos preparado un montón de canciones re lindas, mucha percusión, va a haber algo de batucada, va a haber candombe, vamos a tocar con estos elementos no convencionales. Estamos preparando va a haber unas 10, 11 personas en escena tocando, entrando y saliendo, cosas más chiquititas. Y nada, música y decirnos cosas que nos hagan bien. Bueno, esto contabas que son dos grupos, dos conjuntos de personas, de músicos que empezaron acá y están tocando ya en otros lugares. Sí, Candombeados con Juanpi Escobar, que va a ser uno de los ejes. Con Juanpi, cuando teníamos la grieta, antes de justo de abrir acá Retumbo, era alumno, entraba como muy pequeñito, como alumnito de piano, y hace un tiempo que estamos tocando juntos, es una alegría, es un orgullo, una hermosura. Y después Che Batuque, que es una batucada que armamos para hacer fiesta, le propuse a los chicos armar canciones un poco más finas también para mejorar nuestra rítmica, así que estamos haciendo unos temas preciosos, y bueno, son un grupete re lindo, así que nada, ahí vamos a estar. Bien.
Bueno, la invitación es para este sábado. Decirnos bien el horario, la gente se puede comunicar acá o en la Biblio para entradas. Sí, pueden comunicarse a la Biblio o al 3571-576913 para encargarnos entraditas. 21 horas en la biblioteca Alberdi 75. Pueden llegarse, va a salir un poquito más la entrada en la puerta, pero bueno, va a ser una noche hermosa, los esperamos. Franco, bueno, contanos un poco la actualidad de la escuela en este año de celebración, pero bueno, en este año que también las actividades están súper vivas y con muchísimos alumnos. Sí, hay teatro, está Marina, mi hermana, que da teatro a los adolescentes, un grupo hermoso de jóvenes que se encuentran y crean y ella está como coordinando esas creaciones. Después está José Montoro, que está dando bajo y guitarra eléctrico, que también está cupo completo, también con un compañero con el que arrancamos en aquel momento en la grieta, y estoy yo también con alumnitos, un tallercito de 5 y 6 años, con unos peques que estamos haciendo iniciación a la música, y después muchos bateristas que vienen acá, así que bueno, y siempre la sala abriéndose a otras cosas que también surjan. Eso también está bueno, que la gente sepa que es una sala en la que se puede venir a hacer otros eventos, y también está disponible para eso. Y estamos ya transitando la Semana Santa, y desde hoy y todos estos días habrá actividades especiales en las parroquias de Río Tercero. Estuvimos con un grupo que trabaja en Lourdes, en la iglesia de Lourdes, que nos invitan a algunas actividades abiertas a toda la comunidad. Queremos aprovechar la oportunidad que nos dan en este momento para comentar justamente las actividades en donde este grupo de templarios, este grupo de hombres que ya hace más de un año que está en actividad, vamos a tener participación directa dentro de lo que es esta Semana Santa, ¿no? Que es la semana más importante, la más santa de todo el año. Vamos a empezar comentando que esta noche, a partir de las 20:30, tenemos el rezo de un Vía Crucis dentro del templo de la parroquia de Lourdes. Este grupo está organizando y armando todo lo que es esta celebración, ¿no es cierto?, haciendo toda la guía, todo el recorrido dentro de la parroquia. Vamos a continuar pasado mañana jueves, de 22 a 23, nuevamente el grupo de templarios de Lourdes tiene una hora de adoración que está previsto hacer desde las 21 horas hasta las 24, dividido en tres grupos. Nosotros seríamos el grupo intermedio, que vamos a estar frente al altar de la Virgen de Lourdes. Y por último, la invitación, también no más ni menos importante, pero sí significativa: el próximo viernes 7, a partir de las 19 horas, se va a realizar el rezo del Vía Crucis, pero por las calles de la ciudad. Específicamente, cuando decimos calle de la ciudad, y lo vamos a aclarar para que la gente no interprete que va a ser un recorrido muy extenso ni muy lejano, va a ser dentro del perímetro de lo que es la Plaza San Martín. Ahí, en ese recorrido, se van a distribuir las 14 estaciones que componen el Vía Crucis, y bueno, invitamos justamente a toda la población, a toda la comunidad, a toda la ciudad a participar de esto, de este rezo, de este Vía Crucis, con un momento oportuno de seguir estos pasos, recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Luis, bueno, la importancia de participar en estos momentos, de unir también a todos en esta celebración. Sí, realmente es así, es un momento muy especial, y quiero destacar que el Vía Crucis de esta noche, si bien es cierto que es organizado por el grupo de hombres templarios de Lourdes, es abierto a toda la comunidad, no es para hombres únicamente, sino que es para toda la feligresía que quiera participar, hombres, mujeres, niños, jóvenes, para que nos acompañen en este ejercicio del rezo del Santo Vía Crucis dentro del templo. Y lo mismo la hora de adoración en el Jueves Santo, que es un jueves muy eucarístico, porque ahí recordamos la institución precisamente de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Nuestro grupo va a dirigirlo, lo va a encabezar un poco a este hecho de la adoración eucarística de 22 a 23, pero también es abierto a toda la comunidad. Y el Vía Crucis del día Viernes Santo
lo hemos llamado Gran Manifestación de Fe, un poco copiando, ¿no? Porque a veces es bueno copiar lo que hace otras comunidades, que sale muy bien, como lo hace el Arzobispado de Córdoba, por las calles de la ciudad. Nosotros lo vamos a hacer este Vía Crucis como una gran manifestación de fe. ¿Y por qué tomamos la decisión de hacerlo? Lo hablamos, por supuesto, con el párroco, ¿no? De hacerlo alrededor de la plaza. Es por si alguien no puede caminar, entonces se sienta ahí en la puerta del templo, cerquita de la iglesia, y ahí puede participar sin necesidad de moverse, ¿no? Realizando el ejercicio del Vía Crucis. Bueno, todas estas actividades, entonces, desde esta noche, todos invitados. Así es, invitamos a toda la comunidad de Río Tercero para que nos acompañen, porque creo que es un momento muy especial para pararse, reflexionar, ver cómo está nuestro espíritu, ya que en estos momentos estamos tan vapuleados por tantas situaciones feas que vive nuestra sociedad. Creo que es el momento de decir, bueno, vamos a mirarnos un poco para adentro para crecer en espíritu. La cooperativa invierte en futuro.
A pesar de la pandemia, no nos detuvimos y continuamos avanzando con el tendido de fibra óptica en toda la ciudad. Ya son 34 los barrios cubiertos por el servicio, internet, telefonía y televisión. En 2021 completamos el 98% de la ciudad, incluyendo los barrios más retirados, brindando así más oportunidades a todos nuestros asociados. Donde llega la fibra óptica, llega el internet más rápido y mejores oportunidades. Más trabajo, más educación, más entretenimiento. Fibra óptica más accesible para todos. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca del futuro. Muy bien, con toda la información, ya vamos terminando con esta edición del día miércoles aquí en Local Noticias, ¿no, Sole? Con así el pronóstico, sí, seguramente. Sí, y también, bueno, contarles algunas actividades culturales bien que se van a estar sucediendo en Almafuerte, en este caso, hablar de varias actividades que hay durante los días de Semana Santa, en este feriado largo también, un feriado turístico para muchas personas. Bueno, hay muchísimas actividades también. Por ejemplo, una para destacar es que el sábado va a estar el dúo Coplanacu en Almafuerte, este dúo santafesino. Viene con toda su música, con todas sus chacareras seguramente. Y también se va a presentar Camperos, Patricia Paz, Javi Ferreira, este 8 de abril a las 21 horas en la Plaza de la Intendencia. Hay que ir abrigados, pero está muy, muy lindo para disfrutar. Y durante toda la Semana Santa, Almafuerte tiene propuestas, un paseo de Pascua, artesanos, emprendedores, un espacio para niños, todo en la misma zona así de la Plaza de la Intendencia. Bueno, una de las propuestas también que tenemos en la zona. Santa Rosa tiene lo suyo. Bueno, para el que puede y quiere salir a pasear y encontrar algunas de estas propuestas para hacer también en Semana Santa, lo puede hacer. Estas son las cosas. Muy bien, Sole, con el pronóstico que ya lo vimos, nos vamos adecuando a las actividades que se puedan realizar y nos despedimos con la hermosa voz de Jairo. Así es, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que amamanta, cuando seca la garganta, el color de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor en una frente, el dolor de aquella gente, aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una hora se las lleva, aleluya. Con 30 horas, el cartel de no funciona. Una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido. Una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. Aleluya. Unos pasos sin destino por 40 mil caminos. Un acorde disonante. Pues